y ellos saben. Recuerdo miles de canciones de mis abuelos. Recuerdo
miles de acordes de guitarra y sus clases de solfeo. Recuerdo su casa y el olor a patio después de llegar. ¿Y su voz? ¿Recuerda su voz? ¿Su voz? Yo no recuerdo su voz, pero sí lo que contaba. ¿Y cómo lo contaba? Recuerdo su sonrisa, tan sincera y justa como él. Es de justicia recordar, no olvidar. Es de justicia no caer en el pozo de un suspiro. Es de justicia trabajar por la memoria, el sabor de ayer y las ansias de mañana. Me gusta cuando llueve, porque limpia el olor lavado de las calles. Y me gusta también cuando deja de llover, porque es como si la luz renaciera, más justa, más ingenua, más pura. La claridad abierta de unos ojos también es justa. Y los árboles. Los árboles también son justos. Y sus raíces. Las ramas de los árboles nunca deberían olvidarse de lo profundo de sus raíces. De lo que costó sacar de la tierra el alimento. De lo que costó forjar un tronco sólido y fuerte. Y de lo difícil que fue sobrevivir a las tormentas. De los días de sol sin abrigo y los ríos sin tierra. Las ramas de los árboles nunca deberían olvidarse de lo profundo de sus raíces. Ni de los troncos, ni de los tallos. Pero nunca llegarán a tener la importancia de las raíces. Ni la belleza de cortar hojas ni flores. Pero están, y resisten. Y pocas veces se lo agradecemos. Son la fuerza de la base, el sustento de la copa. Ayudan a unos y a otros. Y nunca te fallan. Me gustan los árboles, porque son justos. Me gustan las manos que trabajan, porque no olvidan. Me gusta la sensación de volar y soñar que tengo alas, porque me siento ligera. Y ver el amanecer y el atardecer. Me gusta asomarte a la ventana por las mañanas. ¿Madrugar es justo? Bueno, la ilusión sí. No. Las sonrisas son más de justicia, más que las carcajadas. Las sonrisas son más de verdad. ¿Sabes lo que más me gusta? Dormir calentita en el invierno. ¿Y las mañanas de verano? Es de justicia la luz. El aire, los abrazos, los caramelos que te dan tus abuelos a escondidas. Y la libertad. La libertad también es. El trabajo que no cesa, las canciones de ayer, los pasos que se recuperan, la mirada limpia, los abuelos, las abuelas, el recuerdo, la lluvia, la libertad, la memoria, todo es justo y de justicia. Y reconocer lo que perdura. Y el olor a regaliz, también es justo. Y ahora yo.
continuación, Adrián Torres González, miembro de la Junta Directiva de la Agrupación de Música y Danza Manuel de Falla. Levantamos. Ayuntamiento de Manzanares, su presencia de nuevo, como cada año en este galardón. También agradecer la presencia de todo el público que nos acompaña hoy. Esperemos que estén disfrutando de esta maravillosa noche de folclore. Cómo no, dar la bienvenida a toda mi familia, a toda la familia jotera que compone la agrupación Manuel de Falla. Y por último, me gustaría dar la bienvenida a nuestra galardonada, Rosalén, y a su familia, su madre y su hermano. En primer lugar, Rosalén, me gustaría agradecerte tanto a ti como a tu equipo todas las facilidades que nos habéis dado para, a pesar de la gran cantidad de trabajo en la que os veis inmersos, poder contar hoy aquí contigo, con un artista de talla nacional e internacional. Desde el primer momento que contactamos con vosotros, cabe destacar la predisposición positiva que habéis mostrado para que esta asociación humilde y trabajadora pueda reconocer vuestro trabajo. Hoy queremos reconocer tu esfuerzo y tu trabajo en la conservación, difusión y también la innovación de nuestros orígenes y de nuestras raíces, en resumen, de nuestro folclore. En representación de esta asociación, si me lo permites, me gustaría pedirte de manera encarecida un favor. Como a nuestro director le gusta decir allá donde vamos, quería pedirte que, por favor, esta lucha por conservar nuestra música y bailes tradicionales, en la que esta asociación lleva inmersa 46 años, no puede parar. Así que, por favor, te pedimos que nos sigas ayudando y que no te canses de luchar, porque nosotros prometemos no hacerlo. Y bueno, la verdad es que no sé muy bien por dónde empezar este discurso, ya que todavía no sé muy bien qué hago aquí. Estoy un poquito fuera de mi zona de confort, que normalmente está más al centro del escenario, pero nuestro director me propuso un reto, el cual al principio dudé si aceptar, pero después de darle muchas vueltas, me pareció un reto precioso por dos motivos. El primero, por la confianza que nuestro director, Manuel, personalmente, mi amigo y mi hermano, ha depositado en mí para representar a esta asociación que me ha visto nacer, crecer, madurar y convertirme en la persona que soy hoy en día. Y segundo, porque con este reto me hizo un regalo, pero envenenado y complicado, ya que quería que hablara de la agrupación a nivel personal y de lo que es y significa pertenecer a este grupo. Mi respuesta inmediata fue: tú me quieres hacer llorar delante de todo el mundo, ¿verdad? Y es que no prometo nada. Pero de verdad, os invito a todos los integrantes de la asociación a que reflexionéis acerca de esto. De verdad, merece la pena. Y allá va mi historia. La verdad es que no hay ninguna etapa de mi vida, sin esta asociación. Mi padre y mi madre se conocieron gracias a ella, y aunque nunca se lo he dicho, me gustaría agradecerles que decidieran formar una familia en torno a ella. Y que nos transmitieran a mí y a mi hermano el amor por nuestros bailes, nuestra música y por nuestro folclore en general. Como he dicho anteriormente, nací en esta asociación y mientras papá y mamá estaban en el escenario, me crié pasando de unos brazos a otros. O como cita una canción, durmiendo en brazos ajenos que hoy son parte de mí. Das tus primeros pasos y empiezas a tener un poquito de conciencia y te encanta ir a cada ensayo. Eres el centro de atención, todo el mundo te saluda, te conoce, te abraza y te besa. Siempre estás jugando con los mayores. Y además coincide siempre con un chico rubito que, aunque con guantadas y cadenas de bici de por medio, la vida hace que se convierta en tu hermano en el folclore y en la vida. Pero entre juego y juego sigues creciendo y cuando tienes 4, 5, 6 años, tomas una de las mejores decisiones de tu vida: empezar a bailar. Ves a los mayores bailar, realizar actuaciones y exitosos espectáculos y notas cómo cada etapa pasa muy rápido, hasta que con 12, 13 años
pasas a formar parte del grupo de los mayores. Entonces llega la adolescencia, quizá la etapa de la que menos orgulloso me siento, ya que a día de hoy todavía no me entra en la cabeza cómo me podía avergonzar un poquito de esto, que hoy me enorgullece tanto. Siempre había una excusa para faltar a ensayos y alguna que otra actuación. Tengo que agradecerle a mis padres a su paciencia conmigo, porque no sé las veces que les dije que me iba a borrar, aunque ellos mismos sabían que no sería capaz. Pero sigues avanzando y de repente entiendes todo. Tu cabeza hace clic y te das cuenta de que la agrupación marca tu vida. De que la agrupación son las anécdotas e historias que repetimos una y otra vez y que casi nunca me dejan en muy buen lugar, la verdad. De que son esos nervios en el estómago antes de subir al escenario, a pesar de llevar más de 20 años haciéndolo. De que fijas tus planes y vacaciones de todo el año para no perderte el festival, las jornadas, las distintas actuaciones y actos, de que son verbenas, la ventanita del amor, comidas, cenas y aperitivos improvisados, comuniones y bodas, en los que todavía no se recuerda si se sacó la guitarra. Decenas de viajes que aguardamos con la ilusión de un niño y que a veces tu familia, pareja y amigos tiene que tener un poco de paciencia contigo porque siempre está la agrupación de por medio. Entiendes que cada ensayo no es solo un ensayo, sino que es nuestro psicólogo particular. En cuanto cruzamos la puerta, te sientes en tu lugar seguro, en tu casa. Y los problemas se quedan esperando fuera, en la puerta. Y también entiendes que ahora tu rol cambia, que dejas de ser pequeño. Y ahora eres tú el que tiene que cuidar, acompañar y disfrutar de la evolución de los más pequeños, que van creciendo muy rápido. Quizá por la madurez que vas adquiriendo, sientes que cada vez conectas más con la gente a nivel personal. Y te das cuenta de que los Manolos y los Pacos, que ahora son las Elvis y las Anas, siempre han estado ahí, como unas segundas madres y padres. Y que no son amigos, son familia, pero la familia no queda solo ahí, sino que sigue creciendo alrededor de un puchero. Aparece el Club de los Cinco, que estoy escuchando por ahí a su último miembro en unirse, a nuestro más pequeño, y son mis tres hermanos de folclore y mi hermano de sangre, compañeros de vida y de locuras. Y te das cuenta de su importancia porque cada noticia estás deseando contársela para recibir su cariño y su apoyo. Y la verdad es que ni nosotros mismos sabemos cómo surgió. Quizá porque sí. Pero lo bonito de esto es que somos personas tan diferentes que probablemente si no nos uniera nuestra locura por el folclore, quizá ni nos conociéramos. Pero lo que más me gusta de esta asociación es que está en constante evolución y nos lleva a desafiar nuestros límites, superar nuestros miedos y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Hace un tiempo, no os tengo que confesar, que hablando con mi padre de este galardón precisamente, me preguntaba, bueno, ¿y dónde está el límite? Y no le supe cómo responder. Pero ahora mismo yo diría que sí. Diría que en el remoto caso de que esta asociación tenga techo, ese techo está muy alto y todavía nos queda mucho que demostrar. Porque como demostramos hace algunos fines de semana, somos referencia a nivel local y regional. En resumen, y para terminar, esta agrupación es mi vida, es mi casa y mi familia. Y nací en ella, me dejaré la piel y el alma por ella, y sin lugar a duda, allá donde vaya, siempre irá conmigo. Buenas noches y que disfruten de los programas.
Si no, no podremos continuar. No, es que no sabemos dónde y por qué lo tenemos que esconder. Pues si lo tenéis que esconder, todo el mundo lo dice. Pero todo el mundo, ¿quién? Pues todo el mundo. Vamos, esconderlo. Pero es que a nosotras nos gusta. No nos lo podemos quedar. Te prometemos que no se lo vamos a tener a nadie. Entonces, ¿para qué lo quieres? Si te interesa ser alguien en este mundo, tienes que ocultarlo, esconderte, esconderlo, deshacerte de él, incluso olvidarlo. Así que, esconderlo, ser buenas, hazme caso. Vale, voy. Bueno, entonces ya. Ventanas abiertas al patio del... Susurros al ojo. De reojo a la luz de la... ¡Pero bueno, qué pasa! Os he dicho mil veces que no me interrumpáis cuando está el público delante. Disculpe. ¿Qué es lo que queréis ahora? Es que... Creo que no quiero esconderlo. Quiero mostrarlo a todo el mundo. Es un regalo y no tengo por qué ocultarlo a nadie. Es mío. Me lo dieron. Me dijeron que lo guardara, que lo cuidara, que lo protegiera. Pero nadie me dijo que no tenía que estar orgullosa de él. Ya. Así no te lo dijeron. Ni a mí. Ni a nadie. Pero las cosas son como son. Y son así. Y no se pueden cambiar. Así que, ser buenas y esconderlo. Pues no creo esconderlo. Te voy a sacar de su pajita para que le diga que lleva mucho tiempo aquí esperando. Y se lo voy a enseñar a todo el mundo. Porque mi acento es mío. Es mi identidad. Mi casa. Y mi marido. Ea. Ya sabe todo el mundo lo que tenías en esa cajita. Ahora, en mi caso, si queremos que el espectáculo funcione, ¿esconderlo? No, si ella no lo esconde, yo tampoco. Es una de las muchas cosas que yo quiero decir, María. Que nunca escondiste ese regalo que habita mi futuro. Vale, está bien. Tenéis razón. La forma de hablar no solo sirve para comunicarte. Es tu forma de ser y estar. Es tu recuerdo. Es la razón por la que la comunicación tenga vida. Y tiene vidas. Todas esas vidas que oíste hablar desde el alma te hace situarte en el mundo, en el tiempo y en la memoria. Yo me expreso como soy y no quiero entrarme en una cajita porque soy como hablo y porque respeto de dónde viene y te regalo. A veces... Gracias.
¿Qué? Y a continuación, Julián y Eva, alcaldes del Excelentísimo Ayuntamiento. Ciudad que, como decíamos antes, pues tiene cultura desde siempre y es una referencia cultural en el ámbito, sin ninguna duda, de nuestra provincia y seguimos peleando por ello. Muy buenas noches a todos y a todas y muchas gracias por estar en esta gala que yo creo que es magnífica en sentido amplio. Buenas noches, señora Rozalén, María Rozalén, y a tu hermano y a tu madre. Y creo que la agrupación de música y danza Manuel de Falla en este tercer galardón no lo pueden haber hecho mejor. Vienen trabajando, como digo, décadas y hace tres ediciones decidieron hacer un reconocimiento a todos los que trabajan por las tradiciones, por la cultura, por el folclore, en definitiva, y le pusieron el nombre de Juan Cañí. Yo se lo decía a su hijo Manuel, que siendo yo verdaderamente pequeño, le conocí en la trastienda de una tienda de ultramarinos, de esas que había en aquella época, y que en los escasos espacios de tiempo libre que tenía, pues siempre se le podía encontrar, si no detrás del mostrador, en la tienda, entre bandurrias, laúdes o guitarras y entre partituras. Esa es la figura de un hombre que dedicó toda su vida, además de luchar y llevar el nombre de Fernando Sánchez siempre por bandera, como dice la señora Rozalén en su letra, llevando por bandera la verdad, pues la verdad es que tiene más que merecido que este galardón lleve su nombre. Y tengo también que poner en valor el trabajo que hace la agrupación, que además se va renovando de manera permanente y va incorporando a personas jóvenes y lejos de ser una agrupación con tendencia a cumplir muchos años, lo que está es muy rejuvenecida y están haciendo verdaderas demostraciones. Hace tan solo unas semanas se celebró en Manzanares, para orgullo de todos nosotros, un certamen regional en el que casi 500 personas participaron, en una demostración desde luego de que el folclore está muy vivo y de que todos queremos seguir adelante en ese sentido. Tengo que felicitar a María Rozalén, primero por el reconocimiento que se le va a hacer. Tenemos un magnífico recuerdo de usted, o tuyo, si me lo permites. Estuviste con nosotros en el año 2019 en un concierto memorable, gratuito, para el público, gratuito. Un concierto que solemos hacer siempre en el mes de mayo, en aquel caso fue auspiciado por Diputación Provincial de Ciudad Real y con más de 6.000 personas fue inolvidable. Y estoy seguro de que nadie olvida aquel magnífico concierto y, desde luego, la evolución que está teniendo María Rozalén en el mundo de la música es imparable y todos la sentimos como una de los nuestros, como una castellano-manchega, como una luchadora en sentido amplio, por los valores, por los derechos y por la libertad de las personas. Por tanto, acumulando tantos valores y tantos méritos, el acierto que ha tenido la agrupación Manuel de Falla concediéndote este galardón es absolutamente justificado y, desde luego, como alcalde de esta ciudad, sé que todos los manzanareños y manzanareñas nos sentimos orgullosos.
También agradezco la presencia de los miembros de la corporación de diferentes formaciones políticas, incluyendo los tenientes de alcalde de Políticas de Igualdad, la señora Laura Carrillo, y el concejal de Cultura, el señor Jesús Romero. Quiero terminar, y quiero ser breve porque la protagonista, sin duda ninguna, es María, y es quien debe hacer el discurso o tiene que hacer lo que ella exprese en un día como este. Pero sí quiero decir algo, abusando del privilegio del altavoz que me da la alcaldía. Hace años condené en una ocasión el ataque que estaba produciéndose a Ucrania por parte del ejército ruso y dije que lo iba a decir en algunas ocasiones y estuve prácticamente 8 meses haciéndolo. Ya dejé de hacerlo. Hoy quiero, utilizando, como digo, el mundo está lleno, también lo dice la señora Rosalén, de mujeres y de hombres buenos, pero sin ninguna duda también hay malos, los malos no descansan. Y condenando radicalmente el ataque que la organización terrorista Hamás hizo, lo que está sucediendo con la población de Gaza en Palestina es absolutamente injustificable. Y que más de 6.000 niños hayan sido exterminados y haya un genocidio que toda la comunidad internacional interiormente condena, pero exteriormente en muchos casos no se hace, yo quiero utilizar con todo respeto esta tribuna para condenarlo y decir que eso tiene que terminar ya, porque no se puede permitir un genocidio de ese nivel en un mundo como el que tenemos actualmente. Con esta reflexión, y comprometiéndome a que cada vez que hable en público lo haré, y espero no hacerlo más de 2 o 3 veces porque confío en que eso termine inmediatamente, pido disculpas si alguien cree que esta reflexión hoy no procedía. Pero lo que sí quiero de verdad expresar es mi admiración, mi agradecimiento a la agrupación por el trabajo que vienen haciendo y desde luego a María Rosalén, todo mi respeto, todo mi cariño. Manzanares te abre los brazos, somos una ciudad que respira cultura, que respira música de todos los tipos, que ahora mismo también hay una magnífica obra de teatro en otra instalación de Manzanares, porque en Manzanares tenemos también 5 museos, 4 de ellos ahora mismo están abiertos, para que la cultura, parodiando también a Nelson Mandela, es el arma más poderosa para cambiar el mundo y desde luego ahí es donde tenemos que estar todos los seres humanos juntos, sobre todo, como muy bien dice usted, todos los hombres y las mujeres buenos. Muchas gracias, buenas noches y que disfruten de la gala. Seguro que no. Él es vivo, inquieto,
camina ingrávido su piso, pero pisa fuerte cuando quiere hacerse notar. La pereza es una pesada. Es como una mosca con ruido. ¿Hay moscas sin ruido? María es Meraki. Meraki María. Meraki es pasión. Y pasión Meraki. Meraki también es recuerdo. Y recordar me gusta. A veces, la luz más bonita sale del fondo de los acordes del recuerdo. A veces, si buscas, encuentras pasión de ayer y te envuelves un tejido caliente en su interior. Y te hace viajar. Y te acerca a lugares donde nunca has estado. Sabes que no estorbas. La eternidad existe en el recuerdo y la pasión de ese fondo del baúl. La importancia de los baúles me gusta. Meraki significa poner el alma y el corazón en aquello que haces. Y debería guiar nuestras vidas. Meraki, eres tú. Que miras a la cara y sonríes con los ojos. Eres tú, que te duelen los tuyos. Eres tú, que tienes alma. Y la plasmas en las letras y los acordes. Meraki es eterno. Y se hace eterno en personas como tú. Se hace vida, cobra sentido. Meraki es una garganta dulce, con raíces, con jardín. Meraki eres tú, que miras a la cara y ríes con el alma, que cantas con las manos, que estás aquí. Meraki es esa niña tan bonita cuando duerme. Gracias. Pasión es una palabra tan bonita que a veces asusta, que a veces no nos atrevemos a vivirla, pero cuando te sumerges en ella es la corriente que te arrastra a no parar, a crecer, a sentir, a vivir por y para ella. En primer lugar, gracias. Gracias
a mi gente por confiar en mí, a ciegas. Gracias a esta panda de valientes que a menos de 2 meses se han embarcado con un sí mayúsculo a acompañarme en mis locuras. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Autoridades, prensa, técnicos. Francisco, ha sido tan agradable que hayas sido tú el contacto que no me extraña en absoluto que tu hermana presuma de ti. María Ángeles, permíteme que te tutee. Gracias infinitas por venir, por saber transmitir esos valores y por educar en la cultura. Sin tu maravillosa voz y tu maravillosa luz, y sin tu empeño por apuntarla a la bandurria, estoy seguro que todo hubiera sido más difícil. Hoy se cierra un círculo, que no es un círculo, sino una espiral. Hoy entregamos un galardón nacional de folclore con nombre propio a otro nombre propio. Vidas paralelas que, aunque lejos en el tiempo, pero no en la forma, pequeñas venas de pasión las unen y conectan levemente. Siendo adolescentes ya tenían como extensión de sus manos mástiles y cuerdas. Siendo adolescentes, una operación bocata cambió sus vidas. Una para darse a conocer y dejar claras sus intenciones y su talento, y otro para que no faltara el pan, aunque no hubiera nada que poner dentro. El folclore como base y como línea de salida, y de ahí a la música. A la música como forma de entender la vida y querer cambiarla, porque la cultura, la música, la poesía pueden cambiar el mundo. Y el abuelo Juan y tú lo sabíais desde el principio, desde la raíz del folclore, desde la matriz. Albaceteña de nacimiento y de corazón, en ningún momento ha dejado de enarbolar la bandera de sus orígenes ni de sus primeros trinos y escalas, de sus joticas y de su acento. No es solo por tu voz, que es almíbar dulce, que es como la metáfora suave que te deja pensando, que es como una caricia al alma. Y no es solo por tu trabajo, que merecería infinitos reconocimientos. Y no es solo por tu forma de hablar, que es tu casa, que nunca has escondido, siempre has estado orgullosa de ella. Ni por tu compromiso ejemplar, ni por tu poesía, ni por tu eterna sonrisa, ni por tu buen hacer. No es solo por todo eso, que ya sería suficiente. Es también por aquello que no se ve, que se siente. Es por poner en boca de toda una generación un fandango manchego. Es por no haber guardado nunca en tu baúl tu vieja bandurria, tus manchegas de Albacete, tu feria, tu barrio de Fátima. Es también por dejar claro que no hay que olvidar, que se puede ir contracorriente y que honrar a quienes nos dejaron regalos en forma de cultura es atemporal. Ella es capaz de abrir puertas violetas a la deconstrucción de una forma de ser en la vida. Es capaz, en el tiempo verbal del ahora, de sacar a un pueblo a la calle y bailar y hacerlo sentir el hoy. Ella es capaz de mecernos a las olas del mar de Galicia y erizarnos el tacto con el habla del Mediterráneo. Es un hada que hace que salten chispas, que hace que giren girasoles, que no haga falta buscar 80 veces el puente para cruzar el Ebro, ni coger pan e ir comiendo. Ni saber si la cal o la arena son la excusa para acariciar las 12 cuerdas de su primer instrumento. Justas razones para explicarle al mundo sanas formas de querer, de amar, de decirte que lo tenemos claro. Pasión es una palabra tan bonita como saber cuál es tu lugar favorito, tu sitio, tu raíz. Ese recodo de una pequeña calle de un pequeño pueblo, del pueblo de tu madre, de tu abuela. Folclore es pasión y tú encarnas esas dos palabras. Tú que tienes claro de dónde vienes y la importancia del esfuerzo, de no olvidar, del recuerdo de los tuyos y de tu tierra, de la voz de las mujeres de tu vida, de tu madre, de tu abuela y de aquellos que seguro que donde estén, no les cabe en el pecho el orgullo de que nunca lo olvides, de que nunca los olvides. Hoy, desde la Agrupación de Música y Danzas Manuel de Falla, en su nombre, y estoy seguro que en el de mi abuelo,
le damos el galardón nacional de folclore Juan Cañí a Rozalén. Vamos a ver, vamos a tomarnos un tiempo para respirar, porque está claro que, bueno, creo que quienes me vais conociendo, tengo una hipersensibilidad que es un horror, o sea, porque voy a peor y... Ay, gracias. Y lloro todo el rato, o sea, es que Bustamante se va a quedar en mantillas. Somos amigos, luego os lo diré, digo, no te preocupes, que ahora la que llora todo el rato soy yo. Pero es que, claro... Bueno, le voy a decir también a la psicóloga el lunes que me lo he llorado todo hoy, o sea que voy un poco más aliviada, pero de verdad, a veces es que parece que, pues que las cosas tienen que ser de la manera que ocurren, porque bueno, llevo unas semanas, no días, llevo unas semanas bastante complicadas y entonces parece que tenía que estar aquí para recibir el mensaje que me estáis enviando. Y el amor absoluto, porque es que, mira que también pues tengo la suerte de conocer y de ver cosas muy bonitas en todos lados, pero esto es de las cosas más preciosas que he visto en la vida y encima, claro, eran todos guiños para nuestras canciones, entonces estoy como abrumadísima, de verdad. Pero no sabéis lo que os agradezco esto, menos mal que hemos venido. Menos mal... Claro, yo estaba teniendo la duda. Digo, ¿esto lo has escrito en la última semana? No. O sea, pues entonces es más fuerte. No, he ido metiendo cositas. Ah, vale, vale. ¿Qué venía tu madre? Pues no, o sea. Lo tengo claro, pues también. Claro. Sí, pero bueno, que llevo como un tiempo recibiendo como bastante odio. Entonces, esto es como. No, te estás equivocando, estás focalizando mal, ¿no? Y no sabéis lo que, o sea, lo que os agradezco esto. Y de verdad que es que, o sea, tengo tan clarísimo que el arma más pura es el amor, la sonrisa amplia y la cultura, que, bueno, pues tenía que venir aquí para recordarlo una vez más. Y que precisamente... Ay. Y que estamos haciendo las cosas bien y vamos por el buen camino. Eso también me lo estáis diciendo. Gracias, o sea, también es como muy impactante ver que cantan tus canciones, ¿no? Y gracias, bueno, me estabais viendo llorar como una magdalena. Y como yo también, pues mis primeros bolos, yo me cantaba las canciones de todos los grupos que me gustaban, me sigue impactando mucho escuchar que la gente cante mis canciones. Entonces, mil gracias por eso. A ver, sí que, claro, yo lo que quería hablar hoy es sobre todo el privilegio que he tenido y todo mi equipo, todo el equipo de, que es mi banda de toda la vida. Pues Tete, mi batería, era el que tocaba el cajón conmigo en Albacete. Somos ejemplo de que Murcia y Albacete se pueden llevar muy bien, porque también tengo murcianos que conocí cuando fui a estudiar allí la carrera. Y bueno, desde hace un montón de tiempo, bendita también la idea de mi madre de apuntarme a los 7 años a tocar en la bandurria, que pues erótico no es, es un instrumento erótico cuando sobre todo eres adolescente. Con mi hermano lo intentó, pero a mi hermano le gustaba más el fútbol. Y bueno, llevaba mucho tiempo desde el primer disco
Pues con la espinita de, bueno, yo tengo que hacer un disco de folclore porque es de donde vengo y pues es mi raíz y me hace mucha ilusión. Y era como, o sea, cada vez que decía esto en la discográfica era como, ¿qué dices? O sea, te estás volviendo loca si eso no vende, ¿no? Y bueno, pues no lo hice hasta que tuve la excusa maravillosa del décimo aniversario del primer disco. Entonces era fascinante cómo todo el mundo se iba subiendo al carro. Todo el mundo. Ya hasta eso, hasta la discográfica era como, pero qué maravilla, esto no sé cuánto. Luego también, bendita la hora que fui conociendo, pues artistas compañeros que ya conocéis, ¿no? Rodrigo Cuevas, Tan Xugueiras, el maestro Eliseo Parra, Silvia Pérez Cruz, es que vaya elenco, ¿no? Y darte cuenta de lo hermoso que ha sido hacer ese disco, el aprendizaje, que musicalmente pues ha sido la cosa más rica que he hecho nunca, ya no solo por transformar un poquito el fandango de Lietor y metiéndole pues de repente unas letras en asturiano o tocándolo por fandango de Huelva. O sea, me parece que ha sido el disco más patriota que yo podía hacer, el poder usar esa palabra, ¿no?, que parecía que no podía, el tender puentes todo el rato. El ejemplo más bestia que ha sido con este disco ha sido, bueno, he sido la primera no euskaldun en ser invitada a Euskadi a cantar en un concierto que es mitiquísimo para ellos, donde todos son canciones en euskera. Mi madre se pudo venir, no sabéis, o sea, me paraban por la calle a darme besos y a darme gracias como si yo estuviera salvando algo, o sea, era como absurdo. Y claro, era eso, el tender puentes y el decir, pues es que a mí, si me gusta que la gente venga a mi tierra y se preocupe por lo mío, ¿por qué no me acerco yo con cariño y con respeto a lo diverso y a tantos lugares donde también me están cuidando? Entonces, pues de verdad que es una ventana, aunque ahora el disco que va a venir, pues otra vez se va otra vez a otros tipos de ritmos, aunque sigue habiendo guiños al folclore. Pero sé que es una ventana a la que yo me tengo que asomar cada poquito tiempo, precisamente por todo lo que también has escrito y también habéis interpretado, y es la importancia tremenda de contar lo que fueron nuestros mayores, por honrar a nuestros ancestros y por saber, evidentemente, que si no tenemos ni idea de dónde venimos, es imposible saber dónde una quiere ir. Hay una frase que me pusieron con el disco que me pareció maravillosa y era, si quieres ser internacional, habla de tu pueblo. Y me la quedo, total. Así que, de verdad que gracias, estoy como, es que no sé ni qué decir, me tiembla todo. Pero sé que nos vamos a pasar una noche bonita, a reventar, que seguro que nos echáis a comer como todos los castellanos manchegos, como si no hubiera un mañana. Y que espero que nos cantemos también algunas piezas. Gracias, porque sí, porque esto va a consistir, como tantas cosas bonitas me pasan en la vida, que en cada lugar vas teniendo como tu historia de amor. Y mi historia de amor con esta ciudad, pues ya empezó bien, pero esto ya va a ser eterno, os lo prometo. Gracias. Cuando se apaga, porque sabes que sigue estando, pero está dormida. Me gusta los cajitos, los regalitos en cajas. Me gusta lo que es justo. Y la paz.
Me gustan las palabras con significados importantes. Me gusta el sonido de escribir con lápiz. Es como volver atrás. Me gusta las sonrisas del alma y mirar a los ojos y los cruces de miradas. Me gusta la expresión como decía mi abuela. Me gusta que estéis y que saltéis al vacío, porque sé que seguiréis estando. Hasta aquí la función, esperamos que les haya gustado. Hasta aquí las luces de colores, la lluvia de confeti, el olor dulce. Nos espera otra plaza, otro camino, otras miradas. Hasta aquí el espectáculo. Que el respeto, la empatía y la libertad dominen el mundo. Salud y libertad. Y en mi